El posible reinicio de las actividades escolares en las aulas en el mes de octubre podría ameritar una inversión de al menos $100 para comprar uniformes y útiles escolares. Los padres y representantes consideran que no están preparados para asumir ese gasto. Creen que en el país todavía no existen las condiciones para iniciar las clases presenciales. Bueno, me preparo mal, absolutamente, porque no tenemos los recursos. Ningún padre en este momento tiene los recursos para que los niños vuelvan a clase en octubre demasiado rápido. En mi caso, mi hijo va para primer año y yo no le he comprado nada, no tiene el uniforme nuevo, no tiene nada, y sería algo demasiado violento este año. Por lo menos imagínate en mi caso, yo soy educadora, eso no, mi sueldo, ni para mantenerme yo sola, imagínate dos chamos, no da. Algunos padres ya han comenzado a buscar precios de útiles y uniformes escolares. En promedio, en dos pantalones y dos franelas se pueden gastar entre $40 y $50. Un par de zapatos se ubica entre $15 y $30 aproximadamente. En útiles escolares la inversión ronda los $15. Si su hijo estudia en un colegio privado, las mensualidades estarían entre $10 y $25 aproximadamente. $100. Y yo creo que me quedo corta. Yo creo que 100 y un poquito más. Imagínate en mi caso, un chamo que va para cuarto año y uno para tercer grado. Y bueno, esperando juntar papá y mamá para poder comprar los uniformes, útiles, zapatos, todo eso. Padres y representantes discrepan sobre el reinicio de clases presenciales. Algunos consideran que sería oportuno, mientras que otros explican que no hay condiciones logísticas para que los estudiantes puedan asistir a sus escuelas. Sí, sí, estoy de acuerdo, porque es que a los niños les hace falta también regresar a sus clases. Bueno, la clave es que el presidente dé la orden como tal y que sigamos con las medidas de bioseguridad. ¿Cómo se traslada un representante, un padre, una madre, a llevar a un alumno, a llevar a sus hijos a la escuela? Si eso, el transporte es lo primero que tenemos que tener en cuenta para movilizarnos. Y pues, a consecuencia de la gasolina, no hay movimiento ninguno. En medio de la compleja situación económica, padres afirman que hacen sacrificios para que sus hijos puedan seguir educándose a fin de buscarles un mejor futuro. Pero consideran que cada día se hace más complejo conseguir los recursos para poder costear sus estudios. Sacrificios sobrehumanos. De verdad que sí, porque yo recuerdo que en mis tiempos yo tenía cantidad y mis papás me compraban lo que yo quería y un poquito más. Ahorita no, ahorita es lo poquito que se puede y hasta allí. Bueno, es un poquito fuerte porque tú sabes que igualito le siguieron mandando sus trabajos, tuvimos que buscar dinero donde no teníamos para que él hiciera su trabajo, comprara sus materiales y su cuestión. No es fácil, pero hay que adaptarse.